Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. La volatilidad ha vuelto a los mercados en este final de mayo, con toda la atención mediática puesta sobre Italia y con menor intensidad también en el caso de España en la moción de censura presentada por el Partido Socialista. Además, hemos conocido datos macro importantes como la inflación o el crecimiento de Alemania. De todo ello hablamos con Miguel Ángel Bernard, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? En primer lugar, y antes de hablar sobre la situación que se vive en Europa, ¿cómo ve a los índices de Estados Unidos y el avance de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China? A ver, los índices bursátiles americanos están en máximos, es lógica la volatilidad que estamos viendo. Están muy, muy sensibles a temas de guerras comerciales, algo que, bueno, tiene toda la razón de ser, y también a otras variables como, por ejemplo, pues el precio del petróleo, las tensiones que se viven en Oriente Medio, etcétera. Entonces, en ese aspecto hay que decir que en este momento lo que nosotros vemos o estamos teniendo es un impacto de la política dentro de los escenarios macroeconómicos. El escenario macro central, de acuerdo, el más esperado por todos nosotros, nos habla todavía de unos niveles de crecimiento apropiados, nos habla también de un mercado saturado, que es el mercado del trabajo, el mercado laboral americano, y veremos también pues la subida del precio del petróleo, lo que trae. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la clave fundamental es lo que va a hacer la Reserva Federal, pero no para Estados Unidos, sino para todo el mundo. La aproximación de un Treasury, un bono a 10 años americano al 3,5%, creará muchos más problemas de los que ha creado en los mercados emergentes. Ahí tenemos Argentina, ya sé que todo el mundo se ha olvidado de ella, vale. Es que vienen elecciones en México, vienen elecciones en Brasil, vienen elecciones en Colombia, y bien, la gente se ha olvidado de el peso argentino, pero la lira turca, y eso se debe a la Fed. Entonces, por eso marcaba, por una parte tenemos la parte política, que yo sé que se habla mucho, por otra, algo más soterrado, o que se habla menos, que nos preocupa solamente, parece que a algunos, que es el tema de la Reserva Federal. Estos días hemos visto volatilidad y nerviosismo en los mercados, con repuntes en las primas de riesgo periféricas. Italia, de hecho, emitió bonos a 5 años con una rentabilidad superior al 2%, lo que supone la subasta más cara de los últimos 4 años. ¿Cómo ve la situación de lo que se está viviendo en Italia? Bueno, la situación tendremos que extrapolarlo. Es la situación que se vive en Europa, no es Italia, es Europa. Es decir, vamos a ver, sí, es muy llamativo el tema italiano, pero el tema italiano surge por un populismo. Empezamos con los populismos con el Brexit, seguimos en las elecciones francesas con el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Hemos tenido también en Alemania el resurgimiento de partidos extremistas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí en España pues un problema de populismo que se llama independencia de Cataluña o cuestión de golpe de Estado, yo prefiero llamarle golpe de Estado catalán, y luego tenemos el tema de Italia. Bueno, el tema italiano, ¿qué es lo que nos viene a confirmar? Bueno, pues que ese aparente clima de estabilidad que se vivía o que algunos querían ver dentro de la Unión Europea no existe, que la Unión Europea sigue manteniendo o tiene unos problemas de fondo y que eso indudablemente va a influir. Entonces, lo que hemos visto en Italia, bien, lo que hemos visto en Italia no es ni más ni menos que ese problema de populismo, como muy bien comentaba, al máximo de hace 4 años. Atención, porque vamos a ver las próximas subastas del Tesoro español, especialmente las del 10 años, con la subida. No vaya a ser que también empecemos a incorporar historia. Por cierto, subida también de la prima de Portugal, es decir, no solamente es Italia. Grecia, que estaba por ahí medio callado, los pobres, ¿de acuerdo? Bueno, pues empieza a tener, vamos, está absolutamente intervenido, ¿de acuerdo? Bien, ¿y eso qué significa? Significa una posición para el BCE difícil. Muy, muy difícil. El BCE ya salvó a una vez lo que es el área euro y lo que es la Unión Europea, pues posiblemente Draghi o su sucesor igual se van a tener que emplear a fondo en ese diseño, de acuerdo, que no estoy completado. En todo caso, me preocupa mucho la inflación, mucho, por el petróleo, porque claro, aproximarnos a un objetivo del 2%, y encima con turbulencias, una subida de tipos de interés como la que estamos viendo en un país como Italia o en un país como España tiene problemas. Desde el punto de vista de los mercados financieros, pérdidas en renta fija.
Sí, por la renta fija le quería preguntar, ¿cree que dado el contexto es un buen momento para balancear las carteras de la renta variable a la renta fija o es algo muy puntual y cree que no vale la pena? Si lo que me estás preguntando, entiendo que es, ¿debería en este momento alguien pasarse de renta variable a renta fija? Nadie debería estar en renta fija en este momento. Cuando digo nadie debería estar en renta fija en este momento, no deberían estar ni en los mixtos de renta fija. ¿Eh? Otra cosa es cuando me dicen que tengo un fondo de una gestión dinámica de la renta fija. Ahí sí, es decir, ahí tiene que haber una labor, eso es lo que llamamos el alfa del gestor, y entonces debe haber una labor del gestor buscando entradas, salidas, posibilidades, bueno, pues de hacer arbitrajes o hacer falsos arbitrajes, posicionamientos en curva, es decir, todas las estrategias que hay en renta fija, pero no es un buen momento para estar en renta fija. ¿Por qué? Porque estamos viendo que empieza a aparecer la inflación. Ya en algún país como la Alemania, y Alemania es un peso pesado dentro de la toma de decisiones del Banco Central Europeo, se aproxima a inflaciones del 2%. Sí. Aquí en España hemos conocido recientemente, pues estábamos unos 6, de acuerdo, subiendo. Bien es cierto que hoy por hoy en la subyacente no estamos viendo que haya ningunos tensionamientos, ningún problema, pero claro, el efecto petróleo antes o después va a llegar, como esto continúe, va a llegar a la inflación subyacente y ahí empezaremos a tener problemas y habrá presiones y se empezará a hablar de subidas de tipos de interés. Eso, subida de tipos de interés, me preguntaba por rebalancear la cartera, ya, es que eso se llama pérdidas. Lo que yo no entiendo muy bien, de verdad, no lo llego a entender, a mí me gustaría que alguien me lo explicara. Y dirán, bueno, pues si usted no lo sabe explicar, pues es cómo hay gente recomendando fondos de renta fija mixta. O sea, se le dice a una persona que no esté en la renta fija porque no va a dar nada y se le mandan a un producto donde al menos el 70% es renta fija. Yo que soy diabético, eso es como decir, mire, tengo un menú especial, oiga, usted no puede comer azúcar, pero hago un menú y de postre le pongo tocino de cielo. Sí, en bolsa el sector que más ha sufrido ha sido el bancario por su exposición al mercado de bonos de Italia. ¿Confía en los bancos o cree que no es un buen momento para estar en ellos? No, me reía porque como muy bien sabes y muy bien conoce la gente por la revista, llevo desde hace ya más de un año diciendo que yo no estaría en el sector bancario. A ver, primeramente, sí, es cierto, tenemos el tema de los bonos, quizás eso ha precipitado grandes movimientos, pero el problema no está en los bonos, ese es un problema puntual que veremos si se enquista o no. ¿Qué problema tenemos? Vamos a ver, se han presentado en el primer trimestre, me voy a referir a lo más reciente, en el primer trimestre se han presentado las cuentas de los bancos. Bueno, ¿qué vemos? Estancamiento de su negocio principal, que es la desintermediación de intereses, pero un estancamiento abismal, ¿de acuerdo? Segundo, en el tema de comisiones cada vez hay más saturación y cada vez más la gente se está derivando pues a las fintech, a los bancos tecnológicos, incluso a las propias secciones o canales tecnológicos de los propios bancos donde no me están cobrando comisiones. Con lo cual las comisiones pueden tener también una especie de tope. Tercero, claro, tenemos una cartera de activos, esa cartera de activos ha funcionado de locura. Ya sé que todo el mundo dice que es muy malo el Banco Central Europeo con los bancos. Lo que yo no sabía era que el Banco Central Europeo es el guardés o la guardería de los bancos. Yo pensaba que el Banco Central Europeo debería hacer política monetaria. Claro, que pienso que si el Banco Central Europeo no hubiera bajado los tipos, ¿dónde hubiera estado la morosidad? Claro, que además el Banco Central, y esto hay que decirlo clarísimamente, ha estado beneficiando clarísimamente a los bancos. ¿Por qué? Porque ha bajado los tipos de interés. Ha iniciado la compra de una serie de activos. Los mayores tenedores de esos activos, que luego hacen la traslada, no son los fondos de inversión, son precisamente los bancos. Bien, pues esa otra pata que tenemos ahí, de acuerdo, está agotada. Y está agotada porque es que los tipos no dan para más, los tipos están cayendo, incluso algunos, como el tema italiano, pero también el tema español o el tema portugués, ¿de acuerdo? Pues están, digamos, agotados, no solamente agotados, sino que estamos viendo ya subidas de precio. Bueno, pues eso mete a los bancos en una situación tremendamente complicada para hacer su negocio, para hacer la cuenta de resultados. Pero podemos añadir más cosas. ¿Añadimos los escándalos del sector bancario?
añadimos los problemas del sector bancario, ¿qué tal está Deutsche Bank? ¿Qué tal está Commerzbank? Por ejemplo, aquí hay bancos con una altísima exposición. Hace un momento hablaba yo de las monedas emergentes. Aquí hay bancos con una exposición a la lira turca tremenda. Hay bancos con una exposición a todo lo que son monedas de Iberoamérica, de acuerdo, del subcontinente americano, de lo que es Centroamérica y Sudamérica, terribles. Y estamos viendo que, a ver, hay devaluaciones, que ahora mismo vamos a ver qué hace la FED y tal. Por lo tanto, eso sí, como siempre, si alguien me dice, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, si alguien me dice, no, pero es que, a ver, hay bancos buenos, naturalmente que sí, Bankinter, por poner un caso en España, Renta 4, que es banco. Ya, pero ese no es el modelo crediticio. Entonces, ¿estoy a favor de los bancos? No. No. ¿Estaría a favor de los bancos el día que Europa crezca a niveles en general del 2,5%, que haya una inflación del 2, del 3% y que hayan solucionado muchos de los problemas, como por ejemplo los españoles, la sobrecapacidad que tienen? En ese momento empezaré a estar a favor de los bancos. Mientras tanto, no. Otra cosa son castigos puntuales que pueden ser aprovechados por la gente que hace trading, etcétera. Pero ahí la macro o las grandes tendencias no entran. Pues hasta aquí la entrevista con Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Un placer. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.